Hola, hola, muy buenos días a todos, a todas, con este lunes rico, soleadito, fresquecito, pero pues con mucha actitud y mucha energía positiva. Así que ese es con lo que yo quiero empezar el día de hoy. Mi aquí, mi ahora es actitud positiva. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy muy friolenta, ¿no? Entonces, la actitud positiva para mí es ama al frío. Entonces estoy cambiando como para decirle a mi memoria molecular, adáptate a esto que no te es tan cómodo, adáptate y haz lo tuyo. Así que bueno, ese es mi aquí, mi ahora y me presento, soy Tony Rueda, aquí y ahora con Tony Rueda, en esta, ya casi terminando esta temporada para empezar a aperturar la siguiente. Y desearte lo mejor de lo mejor en en toda esta semana. Y que si puedes tener un aquí y ahora tú hoy, también lo pongas al frente y lo habites. Así que te doy la más cordial bienvenida. Te sigo invitando a que te suscribas al canal de YouTube, Aquí y Ahora con Tony Rueda, y también a Aquí y Ahora con Tony Rueda en Spotify. Y sígueme en mis redes, Tony Rueda Wellness Coach, en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues aquí estamos para complacerte siempre. Te mando un fuerte abrazo y gran semana. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a este tercer programa de esta saga, que es con Bernadette Atristán. Yo hablaba con Bernadette y como yo le digo Bernie, dije a Tristán en lugar de Tristán, qué bárbara. No sé por qué tengo la Tristán en la boca, pero bueno, es Bernie, que todo el mundo la conocemos así con con ese cariño. Y bueno, pues te hablo un poquito de ella, que ya la conoces, pero empezamos esta saga con una serie de connotaciones acerca de pues sí, nuestra parte de la nueva conciencia espiritual, ¿no? Hicimos dos programas anteriores. Y la verdad que yo le comentaba a Bernie que yo me siento tan a gusto cada vez que platico con ella y que hacemos estos programas, porque es muy fácil dialogar con ella, es muy fácil entenderla, comprenderla, pero también ella es muy fácil que te escuche, es muy fácil que se integre, es muy fácil que se adapte. Y parte de este tema del día de hoy, es la práctica de reconocer que estoy feliz. Y yo quiero decirte, Bernie, que siempre estoy feliz cuando estoy contigo. A distancia, leyéndote, platicando contigo, teniéndote cerquita, yo soy muy feliz y estoy muy feliz cerca de ti. Muchas gracias por ser esa amiga incondicional y esa persona que siempre está para estar al servicio. Y bueno, te voy a hablar un poquito de Bernie, es canal y fundadora de la energía 8 y Nana. Desarrolladora de la metodología Blue DNA, que cuenta con diversos protocolos de ascensión, que va desde energías chamánicas hasta el contexto holográfico y campo sutil. Guía de círculos de mujeres, guardiana del rito de útero de Munai Ki, Reiki lunar, reprogramación del subconsciente, rescate espiritual, guía intuitiva y mucho más. También tiene su programa en su canal de YouTube. También tenemos con Watts, con ella, muchos rituales por Watts que ella hace, muchas cosas que ella hace. Ya nos hablará casi al final del programa de qué se trata para que te invite y participes con ella también, ¿ok? Así es que, mi Bernie, muchas, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por siempre contribuir y, pues, gracias por ser mi amiga. Y te pregunto, ¿cuál es tu aquito ahora, mi querida Bernie? Tony, mi aquí y ahora es estar feliz de volver a compartir con ustedes, feliz de volver a estar y platicar y verte, porque al final mi aquí y ahora está lleno de la gratitud de poder escucharte, de poder sentirme halagada con lo que dices, porque al final es, doy gracias que a través de ti pueda yo sentirme motivada a seguir siendo feliz. Ay, exactamente. Y a seguir siendo y estando y crearlo todos los días, ¿no? A pesar de que si hay días lluviosos, de que si Justo. tenemos un dolor muscular, de que si tenemos gripita,
eso no tiene que ver con que no estés feliz, ¿no? Sino el cuerpo también te dice, por favor, apapáchame, quiero estar feliz contigo un día arropado en la camita, ¿a poco no? Claro. Fíjate que eso es bien, bien interesante, porque también es, tengo la oportunidad de ser feliz cuando no hago nada. De repente no nos damos la oportunidad de ser felices porque tenemos toda una serie de ideas de que hay que estar haciendo cosas, de que hay que trabajar, aun cuando yo no quiera hacerlo, pero tengo que cubrir las expectativas, tengo que trabajar, está mal estar sin hacer nada. Y entonces cuando no hago nada me siento mal, me siento triste, me siento inútil y no me doy la oportunidad de disfrutar ese momento de no hacer nada, Tony. Fíjate, Aristóteles, ¿no? Hablaba mucho de que de qué se trataba la felicidad, ¿no? Es uno de esos filósofos que habló de la felicidad de una forma interesante y que sigue impactando el día de hoy, ¿no? Y entonces Aristóteles sugería que lograr la felicidad o la felicidad como tal, ¿no? Llegar a ella involucraba o requería del practicar o del buscar el balance entre la carencia y el exceso, ¿no? Entonces, Exacto. si yo voy a tener un exceso de preocupación y de no puedo, no voy a poder encontrar esa felicidad porque estoy en un exceso. Solo me Exacto. aturdo, pero no lo encuentro. Y si estoy pensando que todo me falta, que todo, tampoco la encuentro. Necesito el balance porque todos tenemos cosas que nos faltan y cosas que tenemos, ¿no? Y Claro. el punto de encontrar ese momento en donde yo estoy y acepto plenamente lo que me falta y lo que tengo, uy, ahí puedo encontrar ese momento de felicidad, ¿no? Aristóteles en ese proceso te decía que había como cuatro niveles de felicidad: la Sí. gratificación inmediata, la felicidad que logras por comparación y logro, y luego o el simple hecho de la felicidad de haber logrado algo, una meta. Son esos puntos de felicidad que decimos, bueno, si te fijas, todos esos puntos de felicidad, Tony, se refieren a actuar, a la acción. Y A la ahí es donde acción. lo que tú mencionabas, la felicidad no es que me la encuentre en la calle como una moneda de 5 pesos. Claro. Hay que crearla. La felicidad es un estado de mente, un estado emocional que voy a crearlo, es un estado de balance. Entonces, Claro. esa parte es como muy interesante. Sí, adelante, 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 Beli. Ah, perdón, pensé que ibas a decir algo. Fíjate, No, entonces, no, no, esa parte es adelante. muy interesante porque para poder entender qué es ser feliz en la vida, tengo que empezar a ver que ser feliz en la vida es que yo esté en balance, que no pierda mi paz. Es un poco la energía de la ecuanimidad. Fíjate que esta semana he estado como muy, muy invitada a voltear a ver a la ecuanimidad, ¿no? Esta parte de la ecuanimidad, que es un centro, ¿no? El ecuánime. O estar ecuánime no es que me valga gorro algo, ¿no? Una persona ecuánime es, ay, pues me están diciendo 20 mil cosas y están haciendo 20 mil cosas y yo ecuánimemente no las pelo. No se trata de eso, ¿no? La ecuanimidad no es ignorar, ¿no? La ecuanimidad es la capacidad de mantenerte en el punto de observador para entender qué está pasando sin que a ti te involucre para entender un momento, a lo mejor, como tú decías, lluvioso, que es un momento que podría ser melancólico y que lo puedo ver Sí. y ecuánimemente entender que eso no es mío. Sí está lluvioso, pero yo no soy solo lluvia triste y no me vuelvo la emoción, no me vuelvo el problema. Ser ecuánime es poder tener esto. ¿No? Y también tiene que, no es esta idea del ignorante feliz de Huxley, ¿eh? Porque podemos a veces pensar en esta idea del ignorante feliz. El que no sabe es feliz porque no sabe. No, uno es feliz cuando se sabe, sé qué estoy haciendo
sé qué Esa soy y vida, entonces ¿verdad? soy feliz. ¿No? Entonces Ajá. soy feliz. Sintiendo que estoy viviendo la vida que quiero, ah, ahí puedo tener esa señal de felicidad. ¿No? Ahí puedo empezar yo a sentir que estoy siendo feliz. Porque eso Ajá. es cómo siento la felicidad. ¿Cómo la voy a sentir? Sentir que estoy en un momento en el que yo tengo control, en el que puedo no reaccionar ante algo. No hago las cosas por un impulso, sino porque las disfruto, porque estoy observando y entiendo cuál es lo que yo quiero hacer. Voy con el flujo, porque a veces cuando quiero que las cosas sean diferentes a fuerzas, no soy feliz. Estoy tratando de obligarme a una felicidad que no Claro, es mía. Pero si claro. yo voy con el flujo de las cosas y estoy dispuesta a tomar lo que está en este instante, tal cual es, sin modificarlo, sin enojarme por ello, sin entristecirme por ello, sino entendiendo qué es lo que está en este instante. Y digo, uy, en este instante hay mucho enojo. Ok, voy con el flujo, no me voy a enojar, no soy el enojo, pero voy a entender y a fluir para transformarlo. Y cuando yo transformo algo, siento que logré cosas, me siento orgullosa de mí misma, me siento contenta. Y allí es donde está esa felicidad que dices, uy, estoy contenta porque mira, no me enojé. Uy, estoy contenta porque no perdí. Uy, estoy contenta porque pude decir no. Claro. Ser feliz es cuidarse a uno mismo, ¿eh? Sí, Ser claro, feliz por es supuesto. también poner límites y decir no. Y soy feliz, es una forma de autocuidado. El estar feliz requiere de que yo tenga claro cuáles son las formas en las que me cuido, me protejo para no perder mi balance. Exacto. Y acabas de decir esta parte de ser feliz no tiene nada que ver con obstáculos, ¿no? Pero también es como hacernos responsables de estar felices y de ser felices, porque si nuestra de felicidad depende de otros, desde ahí ya estamos equivocados, ¿no? O de otros o de algo material o de alguna meta que uno se trace, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado, y yo creo que en alguna vez, yo me acuerdo que lo dije, cuando yo tenga mi coche, mi primer coche, voy a ser la mujer más feliz de la tierra, ¿sabes? Y después con el paso de los años y demás, dije, a ver, eso es que era como hacerlo no consciente porque no estaba en esta conciencia. Pero aparte, yo hoy que veo a mis sobrinos y que le dije, oigan, hijo, pero es que tú eres feliz desde antes de que nacieras, o sea, ya venías con felicidad para ver todas estas caritas de nosotros, ¿no? Me dijo, es que yo voy a ser feliz, tía, hasta que logre tener una moto Harley, dorada, con unas placas bien padres que yo vi. Dije, es parte de tu camino, pero eso no es tu felicidad, hijo. Es parte de un camino para lograr una meta, una cosa que deseas tener en tu vida. Pero tu felicidad la tienes en tus manos y no depende de nadie que tú seas o estés feliz. Y se quedó pensando, decía, sí, es cierto, tienes razón. Y entonces dice, no, yo soy feliz como soy y estoy feliz porque estamos juntos. No, y es un niño de 11 años, ¿sabes? Dices, híjole. Pero no, yo esa edad de 11 o 15 o 18, pues mi conciencia no era así, porque era como todo cuadradito, era obedece con la mirada, ¿no? Y ahí Claro. y te voy a decir algo, ahorita que lo estoy diciendo, es como, pues creo que sentía coartada mi felicidad, que a lo mejor ni siquiera sabía que era felicidad, y ni siquiera sabía que era feliz, ni siquiera sentía que estaba feliz, porque no conocía como tal la palabra felicidad, porque nadie te la explica, Bernie. Justo. Fíjate que eso es clave, Tony, porque hemos vivido muchas veces, y bueno, quizá ahora hay una apertura mayor, pero en nuestras generaciones, Tony, pues no nos tocó esta energía de déjame explicar qué siento para que mamá o papá me digan
más o menos de qué se trata. Era pues lo que sientes, quién sabe qué es, y se cuadraba en puedes o no puedes, en sí o no. Y no veíamos esta gama de arcoíris, que siempre la ha habido, ¿no? Exacto. Fíjate, eso que tú dices es súper importante, ¿no? Porque sí hay que reeducarnos un poco en el sentido de resignificar la idea de felicidad, ¿no? Con la cual venimos. Y eso es cierto. Y no es que esté mal que tú digas, uy, el día que tenga mi carro voy a ser la mujer más feliz. Eso es un nivel de felicidad. Como decía Aristóteles en ese sentido, tenemos niveles de felicidad. Y claro, cuando yo logro una meta, me voy a sentir feliz. Estoy en la felicidad del logro y tengo todo ese momento, Exacto. pero esa no va a ser toda mi Sí, vida. sí. ¿No? Esa no va a ser toda mi felicidad. Esa es uno de mis niveles de felicidad. Cuando yo comparo y digo, hoy, ya te diste cuenta que hace, no sé, 5 años, yo no tenía, hace 5 años yo quería 2 televisiones porque no tenía ninguna. Y hoy tengo 3. Ese es otro nivel de felicidad. El nivel de Sí. felicidad que me compara y me logra. Me dice, mira lo que tenías antes, mira lo que has logrado ahora. Y me va a dar felicidad decir, wow, mira mis cambios. Dios, mira lo que hoy soy. Ese tipo Claro. de otro nivel de felicidad. El de la Claro. gratificación, ¿no? Ese momento en el que, por ejemplo, tú al iniciar me decías, uy, yo me siento tan feliz de estar con Bernie. Uy, ¿sabes cómo me hace sentir Sí. a mí eso? También feliz. Y eso es una Claro. gratificación inmediata, que no tarda mucho. Es el momento, es así y es muy, muy Sí. rica, ¿no? Y luego también el de la contribución. Cuando tú decías, Contribución. híjole, es que hacemos cosas, damos talleres, damos cosas para servir, para contribuir, eso también me hace feliz. Y eso es un nivel también, la felicidad por contribución. Entonces, la felicidad es una gama enorme de diferentes acciones que si están dentro de mi presencia, de si yo digo, ah, estoy aquí, entonces estoy feliz. Pero si yo estoy Bueno. aquí, pero estoy pensando en debería estar haciendo otra cosa, uy, es que esta gente no me quiere, uy, es que debería, entonces no estoy aquí y no estoy Exacto. feliz. La Te felicidad saliste. está, claro, la felicidad está aquí y ahora, y tengo que aprender a reconocerla en ese balance. Tú dijiste una palabra clave para la felicidad. La responsabilidad. Sí. Fíjate, tenemos palabras claves para la felicidad que parecen muy serias. El contribuir, el lograr, la responsabilidad, el balance, todo eso son las herramientas que tejen o fabrican un instante feliz. Claro, claro, ¿No? Un claro. instante feliz. Tengo Y que sabes, aprender. sí. ¿Y sabes qué otra cosa? Creo que también es importante mencionar que hay que mantener esa felicidad, darle un mantenimiento, ¿sí? Porque cuántas veces podemos decir, es que, y fíjate, muchas veces hablamos en el pasado, ¿no? No, es que cuando yo voy a decir, cuando yo estaba casada era la mujer más feliz. No, ¿no? Pero pues son cosas también que mencionas en el pasado y lo vislumbras como, ay, qué pena, ¿no? ¿Sabes? Y no está mal, no es bueno ni malo, Sí, claro. simplemente hay cosas que también, es que cuando yo vivía en aquel lugar era tan feliz. Pues sí, de niña, cuando vivíamos en otro lugar, pues también eran otras cosas, otras condiciones, era otro momento de felicidad y que lo disfrutamos. Yo digo que darle mantenimiento a tu felicidad es estar presente, que aunque no te Claro. sientas de repente, cuando no te sientas feliz, pero no dejas de ser feliz. Una cosa es sentir felicidad y, como tú decías, abrazarla, arroparla momentáneamente. Simplemente cuando le das abrazo a alguien, ¿sí? Claro. Tu corazón, y bueno, a mí hasta se me derraman las lágrimas y bueno, y me encanta abrazar, ¿no? Pero dices, híjole,
Fui feliz cuando le di un beso, un abrazo a Bernie. No, a Bernie la tengo aquí en mi corazón y por eso me siento feliz de tenerla en mi corazón. Así como tú, como a muchos más, ¿no? Como a muchas amigas, amigos, maestros, etcétera. De verdad que yo sí quiero como enfatizar un poco en qué mantenimiento necesitas para estar y seguir siendo feliz. Seguir siendo feliz porque estamos o no estamos, somos o no somos. Yo digo, la felicidad siempre está. El punto es, hay niveles de a veces estamos más y otras un poco menos, pero la felicidad nunca desaparece. ¿Qué mantenimiento le vamos a dar a eso? Claro. No, fíjate, dices algo que la felicidad siempre está. Los que no estamos en ella somos nosotros, no siempre. Ese es el punto. Cuando volteo y digo, ay, es que antes mi vida era linda y bonita y era feliz y sigue siendo feliz en ese momento. Cuando yo tengo una memoria bonita y la traigo al presente, la habito en el presente y puedo ser feliz. El problema es que no me hace feliz si la quiero vivir en el pasado. Y si la vivo si vivo en el pasado, no puedo tomar la felicidad del presente. Porque me lleno con la del pasado. Y si en el presente entiendo lo efímero de la felicidad, estoy preparada para la felicidad del futuro, porque vienen nuevos Claro. preciosos, Sí. Exacto. excelentes Y fíjate que yo, momentos felices. No se ajá. acaban. La va a ser importante, Tony, ¿no? En este proceso de la felicidad es poder sentir que las condiciones de mi vida son buenas. Incluso si dices, ay, pues es que hoy como que hoy no tengo mucho dinero, pero es bueno. Que no tengas dinero puede ser muy bueno para que te motives a crear más dinero. Entonces, ah, actívate. Entonces, es la capacidad Sí. de entrenarte para tener una energía positiva ante las cosas, no perderme, y nuevamente viene el balance, no perderme, hoy no tengo, no perderme en la carencia porque me voy a sentir infeliz. Puedo percibir que me falta algo y puedo proyectar que lo voy a tener y entonces las condiciones que yo tenga ahorita son las que voy a usar para no tener esa carencia. Y entonces, cuando yo digo, uy, lo que tengo ahorita es exactamente lo que necesito para hacer algo que me haga feliz, me doy cuenta que tengo una buena condición de vida. Tengo que aprender a sentir, ¿no? Que además puedo disfrutar de las personas, de relaciones sanas, Tony, porque de repente Claro. dices, ¡ay! Es que me peleo todos los días con él y me peleo todos los días con ella y ella no me quiere y entonces no puedo ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que Claro. hacer? Detenerme de estar en una relación que no es buena, porque no me Claro. está haciendo feliz. Voy Claro. a crear la felicidad también seleccionando, Tony. Si yo agarro y digo, es que con esta persona lloro, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Quiero disfrutar relaciones sanas con otras personas. Entonces, si yo no puedo ser Claro. feliz con alguien porque me hace feliz, porque me hace sufrir, porque no lo quiero, porque él sí me quiere, porque me hace sufrir, tengo la llave para ser feliz. Quítate de ahí, aléjate de una relación que no es sana y vete a Claro. relaciones que son sanas y vas a volver a encontrar que acabas de crear la felicidad. Ajá. Que Quiero acabas de saber que estoy retomar. logrando la vida. Ajá. Claro, ¿no? Y Que la acabas sentirme que de. estoy satisfecha con mi vida, Tony. Claro. ¿No? Sí, Porque si claro. no estoy Y esta. satisfecha con mi vida, ¿cómo? Si estamos hablando de responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿hacia dónde? Porque Para esta, hacer fíjate que también nuevas hay. ideas, a nuevas Claro. experiencias, ¿no? Sí. A sentir que estoy viviendo con un sentido, que hay un propósito, ¿no?
Si no siento Claro. propósito, tampoco quiero compartir nada, porque digo, ay, pues mi vida no tengo nada que hacer, ay, no tengo nada que compartir, uy, pues a ver qué me dan, porque yo no tengo nada. Entonces, como no tengo nada, como no tengo propósito, no puedo ser feliz de las sobras de los demás. Tengo que Claro. querer compartir felicidad con otros. Sí. ¿No? Y fíjate que, sí, claro, y ahorita que estás diciendo eso, mi querida Bernie, ¿cuántas veces también entramos en, no soy tan feliz? Es un ejemplo también burdo, ¿eh? Porque mi prima tiene la casa que yo deseo, ¿no? Que yo más deseo, ¿no? Entonces, entra nuestro ego, ¿no? Nuestro ego de envidia, que esa parte, ese tipo de situaciones, el ego, la envidia, la negatividad y eso, también vas haciendo un caldito para crear infelicidad. Entonces, eso ya no es mantenimiento de la felicidad, sino es mantenimiento a un ego y a decir, uy, Sí, no. ¿cuándo será el día que yo lo tenga, ¿no? Y como tú dices, hay que ponerle acción. A lo mejor no vas a tener la misma casa porque no va a haber dos casas idénticas. O pueden ser idénticas, pero con muebles diferentes, ¿no? Pero la esencia de esta parte de la felicidad comparativa, Claro. podría implicar un riesgo de competición o la comparación, ¿no? Porque ¿quién es más bonito o más talentosa o más inteligente o mejor en los deportes o etcétera, etcétera? ¿Sabes? ¿Quién está? Vamos a hacer un concurso de felicidad. Pues no, no hay concursos de felicidad, la verdad. ¿No? Yo digo que la felicidad la atrapas, la traes y la habitas y la caminas y te la pones a cada ratito. Y a cada ratito también te la puedes quitar, claro, por supuesto. ¿Por qué no? Porque tú, por la amargura, por la negatividad o porque no compaginas con algo o no estás de acuerdo con algo, son esos momentos cuando dices, ok. La dejo descansar, me doy una vuelta, me doy un refresh y vengo y recupero mi conversación con la felicidad conmigo porque nadie está aquí para quitármela. Es como, la capturo como información para Claro. reconocer que estoy feliz. Sí, claro. Y eso es importante. Cuando hablamos de la felicidad por comparación, ¿no? No es por la comparación de otros. Aristóteles hablaba de la comparación por logro, ¿no? Entonces era decía, comparo lo que ayer tenía en carencia y lo que hoy tengo en logro. Y entonces voy teniendo esa felicidad porque comparo lo que he crecido, comparación interna, pero no es la comparación con el otro. Porque el que se compara, Tony, cuando tú te comparas, ya perdiste. Siempre vas a perder. El que se compara, Siempre. pierde. Siempre. ¿Por Sí. qué? Porque si yo me comparo con Tony, yo soy Bernie y ella es Tony. Yo no puedo ponerme Tony, porque mi nombre empieza con B, el nombre de Tony empieza con T y la B nunca va a ser T. La T nunca va a ser B. Si yo Exacto. quiero crecer, tengo que crecer desde mi B. Solo puedo comparar mi B. No puedo comparar mi B con la T. Son diferentes y siempre voy a perder. Voy a decir, Claro. ay, es que yo como soy B, a mí siempre me pasa al principio todo. Ya para cuando llega a la T de Tony, pues ya no hay problema. Me voy a poner en un papel siempre de víctima. Si te comparas, pierdes autoestima, pierdes tus logros, pierdes tu propósito y pierdes felicidad. La comparación es desde mi B de ayer hacia la B de hoy. ¿Cuánto he logrado cambiar? ¿Cuánto he logrado sentirme que estoy conmigo? Y eso me va a dar felicidad. Porque algo que también es cierto y que hay que reeducar, Tony, es que Sí. luego a las personas no les gustan las personas felices. Las Sí. vemos mal, pensamos que Sí. están locas o que son demasiado inocentes o ignorantes. Sí. Ay, mírala, tan Claro. feliz, ni sabe lo que hace su gente. Uy, mírala, tan feliz y le ha de faltar de comer. Uy, mírala, tan feliz, pero no tiene carro. ¿Sí me Sí, entiendes? claro. Tenemos que Sí. educarnos también
en ese sentido de esa parte donde tengo que entregarme y entender que la gente feliz son capaz. ¿Lo puedes repetir, Bernie? ¿Lo puedes repetir? Bernie. ¿Lo puedes repetir? Porque se interrumpió. Y eso no las hace ignorantes. Creo que no me escuchó. A ver. Oye, Bernie, ¿lo podrías repetir? Porque, ¿qué crees? Que se distorsionó toda tu voz. Y como estás fuera de México, pues no podemos. A ver, déjame escribirle a Bernie. Ok. Ya la apagó. Ya está entrando otra vez. Ya se salió, creo, ¿verdad? Bueno. A ver, no, ahí está otra vez. Ok. Perfecto. A ver, Karina, dime. Sí, no, bueno, yo ahorita les quiero como, Bernie estaba hablando como de estos cuatro niveles, ¿no? Y la verdad que algo que estaba comentando Bernie, esta del, y que yo iba a entrar un poquito a comentarle de qué manera autovaluamos nuestra felicidad en la parte emocional, ¿sí? Ahí viene. Ah, es que de repente ya no escuchamos lo que dijiste, Bernie, entonces te escribí, ¿podrías volver a repetirlo, please? Sí, listo. sorry. Ok, bueno, explicaba un poco que hay esta energía de las personas donde a veces también tenemos que como reeducarnos en el sentido de aceptar la felicidad de otros. Es muy común las frases de nadie le gusta cara bonita en ojos ajenos. Nadie se siente feliz por la felicidad de alguien más. Es más fácil sentirnos enojados porque alguien es feliz, ¿no? Y es fácil achacarle la idea de que es feliz porque es tonto. Ay, es feliz, pero ni sabe lo que hacen atrás de sus espaldas. Ay, es feliz, pero ni la quieren o ni lo quieren. Ay, es feliz, pero ni come. Es feliz, pero no tiene ni en qué caerse muerto. Es que la felicidad no es el objeto. La felicidad es la percepción en la vida. Y entonces tengo que tener también esa revisión interna propia de voltear y decir, ¿cuál es mi lección en la vida? No soy y no me gusta ver a una persona feliz porque me detona mi sombra en donde yo no sé qué es o es estar, ser feliz. La felicidad es un tema muy subjetivo. Pero totalmente. No puede molestarme la felicidad del otro, porque si no, no estoy siendo realista. Y también estoy comparándome. Y cuando a mí la felicidad del otro me enoja, pues estoy siendo muy infeliz yo, no el otro. El otro sigue en su felicidad. Y lo que pone es obtener y voltear a mí y decir, a ver, ¿por qué el objetivo de la vida sería que me molestara a la felicidad? Porque creo que no la merezco. La felicidad también es un tema que hay que trabajar en nuestro sistema de creencias, Tony. Sí merecemos ser felices. Sí merecemos y somos capaces. Fíjate, a veces cuando hablamos de merecimiento, la persona dice, pero sí me lo merezco. Bueno, el merecimiento está soportado por otra palabra, la capacidad. Soy capaz de ser feliz. No solo es me lo merezco, porque yo puedo decir me lo merezco, pero no soy capaz de ser feliz. Tengo que crear la capacidad de estar con personas que me hagan feliz. La capacidad de ser una persona feliz que comparte su felicidad con personas que también están dispuestas a ser felices en este instante. No mañana, no pasado, no el día de ayer, no el día que me casé, no el día que me divorcié. Hoy. Claro. Hoy. Estoy y tengo que tener esta. A eso me refería con, para ser feliz hay que tener una mente abierta. Tengo que tener una mente abierta para que yo pueda en este momento agarrar y definir
desde mí la felicidad. La felicidad es personal. Claro, Por lo claro. tanto, como la evolución, Tony, la felicidad es una decisión personal y espiritual. Claro. Fíjate, Bernie, que yo ahorita estaba, ahorita con todo lo que estás hablando, yo estaba pensando un poco en aquellas personas que han sufrido alguna tragedia. Y voy a ir directo porque creo que todo el mundo conocemos un poco de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo, a pesar de lo que vivió, de lo que transitó en su vida, nunca dejó de ser feliz, ¿sabes? Y de estar feliz, a pesar de que estaba en una cama con fierros, con todo lo que sabemos, con la infelicidad de su marido y con todo lo que, ¿sabes? Ella siempre buscó todos los momentos de su vida estar feliz y ser feliz, porque era con lo que ella, con su pintura abstracta e imperfecta y perfecta y como sea, ella siempre algo que yo le reconozco a ella es la evaluación que ella se hacía ella misma, ¿no? Sobre su vida, y creo que habría yo como receta, ahorita que te lo estoy diciendo, yo creo que sería maravilloso que hiciéramos como una autoevaluación de en qué momentos y en qué aspectos y en qué etapas y en qué horarios incluso me siento más feliz, estoy más feliz. Porque el eso de cuando soy feliz, siempre eres feliz, más bien evalúa en qué momentos estás más feliz, en qué momentos te sientes más feliz, nunca digas me siento menos feliz, porque eso no existe. Sí, Ahí no. yo creo que eso no existe, ¿me entiendes? Entonces, creo que, porque muchas veces esos momentos de que dices, sabes que no siento feliz por nada, es porque estás pasando desapercibida tú en la vida de no darte un mantenimiento padre. Y creo que esas son las cosas que debemos también como denotar y decir, ¿en qué momento me pierdo de mí también? Que me siento como desfasado, como no presente. Y todo el tiempo estás buscando algo para estar feliz, para ser feliz o para sentirte feliz. Y no se trata de, la vida no se trata de eso, ¿no? Más No. bien, la mayoría de la gente que vamos avanzando en los niveles que tú nos comentabas, también es como, y ahorita decías, y creo que la primera vez que yo hablé de algo de felicidad con alguien fue, me acuerdo que con María Roa. Y que me dijo, me siento tan feliz de verte tan feliz, Tony, ¿sabes? Y me acuerdo que dije, ay, qué bonito se siente, ¿no? Claro. Bonito se siente. Y sabes que hemos sido bien egoístas en decirle, no decir a la gente, ¿sabes qué? Me siento tan feliz de verte tan feliz y me siento tan Claro. feliz de verte tan bien y me siento tan feliz de verte que estás plena o que estás pleno o que estás logrando tus metas, porque también el ego entra, el egoísmo entra, la envidia entra y ¿por qué no somos capaces de hacerlo? ¿Por qué? Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que Claro. es parte de ese mantenimiento que yo estaba hablando también hace rato, Claro. porque de verdad, cuando nosotros aventamos esas palabras a las demás personas, o me siento tan feliz de estar en este lugar, en esta casa, me siento tan feliz de estar en este club, me siento tan feliz de estar en este programa con Bernie, porque sabes que todo lo que yo estoy aventando para afuera tiene una resonancia en donde es como aventar como un chorro de palomitas, ¿sí? Claro. Explosivas, ¿no? Y que dices, Claro. a pesar de todo, ¿qué pasó con la pandemia? Sí, claro. ¿Sabes? Entonces creo que como ejemplos como este es empezar a empezar también a transitar por ese bienestar personal que tiene que ver mucho con las relaciones saludables. Y la primera relación saludable es contigo misma, ¿no? Claro. Simplemente. Y que además, Tony, tiene que ver con el bien común, ¿no? O Claro. sea, la felicidad está en el bien común. Este ejemplo que tú dices es súper interesante porque de verdad, cuando yo volteo y veo a alguien y digo, me encanta, me siento tan feliz de que porque logre lo que quería.
¿No? Tony hoy se va, cambia, se va a la playa. Me siento tan feliz de que logre su sueño, no porque sea mi sueño, no porque a mí me vaya a ir o me dé algo el que Tony se vaya. ¿Sabes qué me da? Me da la inspiración de saber que los sueños se logran. Y entonces, Tony, me siento feliz de que tu felicidad me inspire. Ay, Y como gracias. Tony dice, cuando yo volteo y veo esta energía y soy capaz de abrirme a recibir, a disfrutar la felicidad que otros están súper disfrutando, va a haber no solo resonancia, va a haber reverberancia, va a Claro. resonar alrededor de mí, pero va a regresar a mí. Si yo puedo ver la felicidad en Tony o en el día, en la flor, voy a poder sentirla en mí. Ver la felicidad afuera es estar feliz en mí, es sentirme feliz. Y eso es bien importante. Tenemos que, y podemos ver, Tony, hay dentro de este proceso, Aristóteles, te digo, nos dio tanto. Aristóteles también decía, fíjate, ¿no? Lo que nos ponen ahorita ahí como una de las cuotas de las frases de Aristóteles, ¿no? La vida no es un juego, pero la felicidad es algo serio, es algo que hay que crear. Y él nos da el legado de estos tipos de felicidad. Y hay una felicidad hedónica, ¿no? Hedónica, que es justo como la que decías de Frida Kahlo. La felicidad hedónica, perdón, es el resultado del placer, ¿no? Está asociada con hacer lo que se siente bien. La felicidad hedónica es el saber o es el resultado de haberme cuidado, de cumplir un deseo, de experimentar un momento de disfrute, de sentir satisfacción. Eso no está en nosotros, es una actitud ante las situaciones que están afuera. Decías, Frida Kahlo dijo, le fue re mal. No, pero ella estuvo dispuesta a pintar y a A hacer pintar. las cosas como se sentían bien para ella. Si Claro. yo hago las cosas que se sienten bien para mí, voy a ser feliz. Si yo voy a cuidarme y hago las cosas porque me estoy cuidando, porque me estoy protegiendo, porque quiero estar bien, voy a ser feliz. Esa es una felicidad que podemos aprender a practicar todos los días. Quiero disfrutar mi cama. Ay, mi Claro. almohada, tan rica. ¿Qué momento tan rico de placer? Es derivada de un placer. ¿Cómo? ¡Ay, qué rico estuvo esto! ¡Ay, estoy disfrutando el placer y lo estoy transformando en la felicidad del instante! A que si comes y dices, ¡ay, esta comida está Claro. re fea! Pues está buena, tengo prisa. No hay nada más lindo que te sienten, que te pongan tu platito y lo aplaudas como un niño y digas, ¡yay! Voy a comer. Estás dándote Claro. el placer de algo que se siente bien para ti. Esa felicidad Claro. podemos practicarla y la que tenemos que aprender es la que es derivada de la virtud, ¿no? Esta es la eudaimónica, que también nos la da Aristóteles. Este tipo de felicidad, ¿no? Se requiere a que yo me siento bien porque la vida tiene un significado para mí. Para mí. ¿Ok? Claro. Incluyo que la vida tiene un propósito, vivo bajo mis valores, para mí hay un buen significado, cumplo con mis responsabilidades, logro mis metas a largo plazo y a corto plazo, me preocupo porque, pues, ¿sabes? Lava los trastes, ¿no? Lo que las mamás podemos tener el pleito de nadie lava los trastes, ¿no? Entonces decía a mis hijos, lava los trastes pensando en que la persona que más quieres va a comer en ellos en un momento dado. Cuando yo lavo los trastes, no lavo los trastes porque estén sucios, porque no me quedo de otra, lavo los trastes Porque no porque quieres yo ayudarnos. soy muy feliz cuando mis hijos abren y encuentran un plato limpio y van a comer en ellos. Entonces lava los trastes porque a ti te hace feliz que las personas que van a comer coman en un plato limpio, encuentren un plato limpio. Yo lavo los trastes para que los otros encuentren la felicidad de decir, abrí y había un plato, en lugar de decir, ay, no hay ni trastes. ¿Cómo Claro. tomo esa vida? Los hago y soy feliz porque me preocupa
No que me preocupe en forma negativa, o me ocupo del bienestar de los que están alrededor mío. Y vivo feliz porque estoy logrando mis ideas propias. Claro, Cuando tú decías qué algo importante hace rato, cuando yo era niña, bueno. a lo mejor no podía expresar mi felicidad o tuve que guardar, contener momentos porque no era permitido o porque no estaba bien que yo fuera eufórica. La felicidad no es euforia, pero bueno, un niño sí es eufórico y al niño es al que puedes de repente, ay, no grites, ay, siéntate, ay, no te rías así. Y lo contengo, ¿no? Claro, Y entonces de claro. repente ya no expreso mis ideas, Tony, y ya no vivo bajo mis ideas. Y eso también a muchas personas nos puede llegar a molestar. Ay, ¿por qué dice las cosas que dice? Pues las dice porque es feliz de decir sus ideas. No las Claro. dice porque te vayas a convencer o vayas a convencer al otro. Las dices porque te hace feliz tu idea. Claro. Y eso es importante. Vivir bajo tus ideas, compartiéndolas, aunque estén mal. Hay ideas que van a estar mal, pero cuando las compartes, tienes la oportunidad de encontrar por qué están mal. Claro, De claro. verificarlas. De verificar y de volver a evaluar, ¿no? Y es parte de Claro. este mantenimiento que yo he estado hablando, porque parte del mantenimiento de felicidad, yo digo, es también como quedarte un ratito quieta, ¿no? Como entrar a esa reflexión, a esa paz interna, ¿no? Digo, todo el mundo sabe que somos como muy holísticas, tú eres muy dinámica en muchas cosas, eres muy mística y demás, eres muy alegre, ¿no? Eso me gusta mucho de ti porque siempre estás con una sonrisa, pero la sensación de esa paz interior y conexión con algo más grande que yo, para mí es como ese mantenimiento, ¿sabes? La felicidad en este nivel está como permeando en mi parte holística, mística, que me hace muy feliz y que estoy feliz y que me siento feliz porque me pongo, ahorita que me voy a Mérida a vivir, yo digo, wow, y mucha gente me dice, Tony, qué padre, y mucha gente se expresa, qué padre que te vas, yo digo, claro, y lleguen allá y allá los espero y vamos a hacer esto, y lleguen ahí, tienen una casa, y sabes, y lo ofrezco con tanto amor y con tanta felicidad. Porque yo sé que llegando allá y estando conmigo y en la casa, les voy a dar todavía como más, como un espacio donde ellos vivan, ¿no? Experimenten la felicidad de estar en Mérida, de estar en una casa que está adecuada para ellos, ¿me entiendes? Porque mi felicidad no está centrada en las partes materiales, ¿no? Está centrada mucho como en qué contribuyo, en quién me estoy sintiendo yo, quién estoy siendo yo hoy, aquí y ahora. Dejar de explorar eso que nos molesta y mejor me separo, ¿no? Porque lo que yo pretendo hoy día es no meterme a la parte infeliz, que nada me haga ruido para quitar mi felicidad y mi tranquilidad. Que aparecerá, la voy a aceptar, pero como parte de información de que a lo mejor todavía no me comprometo al 100% con algo que está haciendo falta en este camino de sentirme y estar feliz, ¿no? Claro, Con ese claro. 1%. Y lo acepto, pero estoy como muy en autoobservación, ¿sabes? Porque creo que es importante que le demos eco a esa práctica y sigamos reconociendo que estamos felices, que somos felices, no que voy a ser, ¿no? O que nunca he sido feliz. O sea, quien diga eso está en un pleno error o no ha disfrutado la vida para nada o qué está sucediendo, porque también hay que darle mantenimiento a esos pensamientos negativos. De Claro. como de rencor, como de enojo, como, ¿sabes? Porque Claro. llevan a otro espacio, ¿sabes? Entonces, Claro. Claro. ¿qué prácticas hoy podemos Además, fíjate, Tony. darles tips a los Claro, oyentes? pero fíjate, Tony, dijiste algo bien importante, el compromiso. Para estar en un plano de felicidad, debo comprometerme conmigo misma a ser feliz, a Claro. estar feliz.
Sí, yo lo que les digo, pues sí, hay cosas, hay placeres, hay deseos, pero me comprometo a buscar, a crear esa felicidad, no va a pasar. Dices, bueno, hay gente que dice que nunca ha sido feliz, es que nunca se ha comprometido consigo mismo a estar presente, nunca se ha comprometido a estar disponible a la felicidad. Exacto. Por eso te digo que hay que entrenarnos, hay que educarnos a ser felices, a disfrutar el momento, ¿no? Porque Sí. dices, necesito voltear y aprender a ser feliz, a buscar que puedo sentirme motivado, porque es cierto, hay momentos difíciles en la vida y dices, es que en este momento todo está mal, lo acabo de perder a un ser, ¿cómo voy a ser feliz? Vas a ser feliz cuando desde dentro de ti volteas y dices, ahorita no me siento tan contenta, pero sé Claro. que voy a ser feliz mañana, voy a buscar cómo sentirme feliz y me enfoco en el crecimiento personal o en el de mi comunidad. Sí, ahorita me siento triste porque me separé. Está bien sentirte triste, tienes todo el derecho de sentirte Claro, triste, es parte tienes de la que sentir evolución. la tristeza. Claro, pero la tristeza no tiene que estar carente de la felicidad. La tristeza no te va a alejar a la felicidad. La Para tristeza te nada. puede ayudar a darle forma a una nueva felicidad. Uy, estoy triste por esto. Entiendo que me hizo sentir triste y le voy a dar forma a mi felicidad. Voy a sentirme del otro lado. Y me da la oportunidad de definir y de irle dando forma a mis objetivos nuevos, a lo que voy a hacer mañana, para aumentar mi felicidad. Si yo busco un Exacto. objetivo, voy a buscar extrínsecamente, voy a buscar al mismo tiempo ese momento de felicidad. Entonces, nunca has sido feliz, pues Claro. porque nunca has tenido un objetivo. Claro. Comprométete a enfocarte, no en acumular cosas. La vida no es una acumuladora, es una desarrolladora. Entonces, tengo que desarrollar el proceso, ¿no? Mi mente Claro. acumulando cosas no hace nada. Mi mente desarrollando cosas, uy, crea, enfoca, Crea, uy, da sí. gracias por el momento y Listo. disfruta el proceso. Soy y estoy triste porque hoy no tengo, no sé, hoy estoy mal, me enojé con todo el mundo. Bueno, disfruta el proceso. Ay, me enojé con todo el mundo. Qué bárbara, qué buena soy para enojarme. Muy bien, tengo que empezar a cambiar y empiezo a reformar pensamientos negativos. Ser Exacto. feliz es saber cuáles son mis pensamientos negativos para reencuadrarlos. Si tengo una visión pesimista de la vida o la estoy experimentando de forma negativa, pues empiezo a autoindagar mis pensamientos para buscar cómo puedo transformarlos de una forma más positiva para yo poder tener mejores decisiones en la vida. Porque a veces soy infeliz y quiero echarle la culpa a todo el mundo, pero soy infeliz porque he elegido no adecuadamente. He elegido Claro. no cuidarme. Cuido a otros, le doy a otros, le pongo a otros, y entonces las expectativas están en otros y los otros van a hacer lo que quieren, no van a cubrir mis expectativas. Y entonces me voy a sentir infeliz. Entonces debo Claro. entender que me siento infeliz porque dejé de cuidarme Claro, o y dejé me de olvidé de mi cuerpo. practicar, o dejé de darme mantenimiento. Ahorita que Claro. decías indagar, yo, bueno, yo que me dedico un poco a esto de la indagación de los pensamientos, si pudiéramos también Ajá. como tener como una práctica, lo quiero poner al frente para que la audiencia nos escuche. Esta parte de la indagación de los pensamientos es bien interesante y es bien importante y es bien poderosa, ¿no? Si yo pudiera poner una oración, estoy enojada conmigo misma porque no soy feliz, esa sería mi primera pregunta, ¿no? Y volver a indagar, es verdad que ese pensamiento que tengo es verdadero o no? ¿No? Y mi respuesta sería sí o no. Mi tercera pregunta sería, ¿cómo reacciono cuando le creo al pensamiento que no soy feliz? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo me trato? ¿Cómo trato a los otros? ¿A quién le echo la culpa? ¿A quién quiero responsabilizar? ¿Sí? Y Claro. vienen como unas vueltas de muchas respuestas que dices, no es cierto. La cuarta pregunta sería, ¿quién sería yo si no le creyera ese pensamiento?
Ah, bueno, ahí, bueno, viene esa explosión de palomitas que te digo, ¿no? Porque viene un chorro de Claro. información a esas preguntas que tú te puedes hacer y es parte de un mantenimiento y es parte de algo que cuando tú indagas contigo, de verdad te rediseñas, te redescubres, pero Claro. aparte explotas y te quitas ese caparazón y esas máscaras que te has puesto mucho tiempo para que nadie te toque, para que la felicidad. Y es más, ni siquiera dejas entrar un poco más a la felicidad, porque la felicidad está. Te dice, está toque y toque y toque y toque, y no la dejas entrar, ¿no? Claro. Porque con la felicidad que tú tienes aquí adentro es suficiente. Y estará bien, pero yo nomás te quiero recordar que la felicidad es un viaje en constante evolución. Es Claro. posible que te encuentres en diferentes niveles o en diferentes, más bien en diferentes niveles y en diferentes áreas de tu vida, porque cada área tiene como un porcentaje de esa felicidad que engloba toda la felicidad. Lo Claro. importante es ser consciente de tu nivel actual. Y si lo deseas, trabajar para avanzar hacia niveles más elevados de satisfacción y realización con respecto a tu camino feliz, ¿no? Claro. Y por último, quiero mencionar, no sé, por ahí hay un video que está, la gente no entra al súper si no sonríes, ¿no? ¿Has visto ese video? Si no sonríes, No. las puertas del súper no se abren porque tienes que entrar Okay. feliz al súper. Imagínate que eso fuera una práctica en toda la humanidad, en todas las tiendas. De verdad que creo que yo voy a poner un anuncio en mi casa. Aquí no entran personas serias, ¿no? Claro. ¿Sabes? Imagínate, Tony, que haces eso. El decir, yo no voy, si no puedo entrar a un supermercado si no soy feliz, no entro. Ahora imagina que tú te levantas en la mañana. Y que dices, yo no Sí. voy a empezar el día si no sonrío. Claro, Porque el día no me va si a no me abrir la sonrío, puerta si no sonrío. claro, o me sonrío para entrar conmigo, ¿no? Claro, sonríele a la vida en la mañana, ¿no? Antes de empezar tu Claro. día, ¿ya te sonreíste? La sonrisa es muy poderosa. Me ayuda Bueno, también, suelta mi serotonina, mi dopamina, regula el todo, estrés, todo, todo, todo. Para ¿no? mí mi día empieza con la gratitud y cuando digo gracias, Claro. Señor, al decir gracias, ¿sabes? Sonrío. Sí. Porque digo, híjole, qué lindo despertar nuevamente a un nuevo día y a disfrutarlo. Y por lo que esté pasando, bueno, pues a darle la buena cara. Pero eso lo Claro. aprendí al cabo de todo este recorrido, ¿no? A lo Claro, mejor claro, recorrido. claro. A mí me decían, deberías escribir un libro para que cuentes tu vida. Y ya lo estoy Sí. haciendo, ¿no? Súper. Pero es como, no puedes dejar de ser feliz. Siempre hay algo. Si miras al cielo, si miras a los árboles, si miras a las mariposas, de verdad te inyectan un instante de decir, ay, qué bonito vuela, ¿no? O qué bonito se siente estar viendo cómo se mueven las hojas de los árboles. Es parte de una práctica constante y de un mantenimiento que te puedes dar, ¿no? Y Claro, más claro. aún, le puedes abrazar a alguien o decirle a alguien, estoy feliz porque estás feliz, porque estás chingonamente hermosa, porque te queda muy bien eso que traes puesto, por el viaje que vas a hacer, por la vida que vas a cambiar, ¿sabes? Uy, Claro. la energía no miente, la energía nunca miente. Claro, no, y además eso es bien importante, porque si yo soy feliz, quiere decir que estoy trabajando para enfocarme en emociones positivas. ¿Va a haber emociones negativas? Sí, pero yo me enfoco en las emociones y los pensamientos positivos y eso me va a dar mejor salud. Me va a. La gente que es feliz vive más tiempo, ¿no? La gente que es feliz tiene más fuerza para construir relaciones permanentes, fuertes, sólidas, sanas. La gente que se enfoca en sentimientos y pensamientos o emociones positivos crea resiliencia, Tony. Cuando yo la estoy Sí. pasando muy mal, pero volteo y digo, sí estoy muy mal, pero yo soy bien fuerte, como si soy bien chingona, sí puedo con esto, ahorita lo voy a superar. Mira, yo a mí esto no es, esto no me decide, no me define. No, ahorita lo saco adelante. Creas resiliencia. Y la resiliencia te ayuda a manejar estrés, a poner límites, a dar un pasito y decir hacia dónde me voy, a mover
¿no? A moverme en un estado de bienestar. Ser o estar feliz es estar bien, es sentirme bien, es sentirme armónico, es sentir que mi mente está en paz, es sentir que yo puedo de repente decir que estoy pensando y ver que estoy pensando, ay, Bernie, qué bonito te está quedando esto. Ah, pienso bien. En lugar de voltear un día a decir que estoy pensando, ay, estoy pensando que esta gente me choca y estoy con la nariz arrugada. Tengo que habitarme. Tengo que habitarme, ¿no? Yo te podría decir, Tony, y les podría invitar a que ahorita pongan su celular y le pongan una alarma a una hora. Pon tu alarma a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde. Hoy, ahorita, solo hazlo como un experimento. Pon una alarma en tu celular y a las 3 de la tarde que suene, no importa lo que tú estés haciendo, la apagas y te detienes y dices, ¿qué estoy pensando? Y miras cómo estás haciendo el día, el momento. ¿Qué estabas? ¿Estabas en el trabajo y estabas pensando en lo que te está diciendo la persona de enfrente? ¿O estás adentro y dices, oh, yo me quiero ir a mi casa? Date cuenta qué estás pensando, porque pasamos el día sin darnos cuenta muchas veces de lo que estamos pensando en el transcurso del día. Pon una alarma de pensamiento. A las 3 de la tarde, pon tu alarma. Hoy, a las 3 que suene, obsérvate y di, ¿qué estaba pensando o qué estoy sintiendo? Y entonces te vas a dar cuenta que a lo mejor ahí te vas a fijar y dices, uy, esto no es muy positivo. Esto que estoy pensando no me hace feliz. Y puedes cuestionarlo. Esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, ¿me da placer? Ay, no, pues entonces ya sé que tengo que cambiar. Y puedo volver a enfocarme en tengo que cambiar este pensamiento. Me voy a poner una palabra diferente. Uy, no. Y me puedo empezar a enfocar a cambiar a esta energía para construirme más, un vínculo primero conmigo más fuerte. Y entonces voy a tener emociones, pensamientos, sentimientos más positivos, lo cual va a hacer así, va a incrementar la satisfacción en tu vida. Te vas a sentir contento contigo. Y eso es felicidad. Así es. Y sumando un poquito a lo que dices, y sumando un poquito a lo que dices, Bernie, híjole, me encantaría echarnos otro programa de estos, pero yo podría definir ahorita un poquito mi compromiso. Fíjate, lo voy a desglosar un poquito. Mi compromiso es importante, ¿no? Y mi vida comprometida también más, ¿sabes? Porque esta parte que te digo a mí me está conectando con mis propios deseos, porque estoy creando un nuevo compromiso pleno y consciente. Y estoy fluyendo con esos niveles de bienestar o incluso en esos niveles, decías, de la alarma. Yo también podría poner también como otro ejemplo, si en esa alarma, en ese momento, no está pasando nada que te haga sentir como preocupado o enojado o infeliz, es como, ay, son las 3, voy a sonreír 5 minutos, voy a recorrer el piso de mi oficina y voy a saludar a todos y voy a abrazar a todos y los voy a levantar de su lugar y les voy a dar un abrazo y les voy a sonreír, ¿no? Porque sabes que la felicidad es desarrollar un gran número de sugerencias óptimas, ¿no? A través del uso de nuestras propias fortalezas personales. Entonces, por ahí, detenernos en ese momento que tú dices, y perder como dejar que la vida te lleve en la parte de consciente de que estás haciendo algo práctico para justo seguir estando feliz y reconocer cuando no estás feliz y date tú un apoyo, ¿no? No me estoy sintiendo feliz, no estoy feliz en este momento. Y ver algo, o sea, ¿Qué te haría feliz? Métete un chicle a la boca, no sé, ¿no? Ve una vuelta, escucha una música, ponte a bailar, pero tú, ¿sabes? O platica con alguien que sepas que te va a escuchar y que te va, solamente te va a escuchar, ¿sabes? Eso creo que también es una buena práctica. Claro. Haz aquello que en un momento dado te hace sentir satisfecho. Te hace sentir bien. Lo que es correcto en la vida es aquello que está bien para ti. Así es. ¿No? Y eso te va a hacer sentir que estás feliz.
Sí, claro. Y otra cosa, otra práctica que yo podría poner enfrente es diferencia entre tus emociones y tus sentimientos, porque Sí. eso también es una práctica. A veces que estamos emocionados, es momentáneo, ¿no? Pero Claro. ese sentimiento que te hace estar, ¿sí? Hace una diferencia, ¿no? Porque la vibración también cambia, la vibración de las emociones y los sentimientos también. Podríamos hablar de las vibraciones, pero bueno, es momento como de irnos. Y a mí me gustaría, Bernie, que invites a la gente a que te conozca, que te vea, que hables de tu programa, qué día pasa, qué hora, en qué cosas estás haciendo todos los días. Nos mande una invitación, Bernie. Hoy vamos a hablar a las brujas de quién sabe qué. Hoy vamos a hacer esto. Hoy vamos a ver a la luna, porque, o sea, ¿sabes? Sí. Sí. Y todas las redes están en la descripción del programa que se pasa a YouTube. Ahorita estamos en vivo, pero se pasa a YouTube y están las redes de Bernie para que la busquen. Pero Sí, claro. invítalos, invítalos, ¿qué talleres tienes? ¿Qué más haces? Por favor, Bernie. Sí, híjole, pues mira, de entrada, algo que creo que nos hace muy felices y nos da un estado de felicidad es el programa que tengo de 13 lunas, Tony. Ya este Ajá. año tenemos, ya cumplimos un año, ya cumplimos 13 lunas de hacerlo vía WhatsApp, ¿no? Tiene realmente el programa de 13 lunas, tiene ya 10 años, un poquito más de 10 años de estarse haciendo, pero de que lo retomamos nuevamente y ahora está en vía WhatsApp, pues va para 13 lunas. Y es sin costo, Tony. Y lo que hacemos es cada luna llena, yo comparto un ritual que hacemos todos en esa luna desde nuestras casitas y cada quien comparte cómo le fue en su ritual, cómo lo sintió, qué vivió. Cada luna la asociamos a una diosa, a una energía femenina y además está asociada al momento, al mes en que se está dando, al proceso astrológico que se está viviendo. Entonces, cada ritual es único para ese mes, están bien pensados, digamos, y creados para que sean también fáciles de hacer y que los puedas hacer desde tu casa sin que sea muy complicado, pero la conexión que logras con la luna es hermosa y lo que hacemos, hoy ahí hay más de 300 personas en el chat, En el ¿no? Son grupo, 300 personas que nos reunimos sin ningún problema. ¿No? Solo subo el ritual y empezamos a compartir. A veces compartimos ahí algunas prácticas de espirituales de varios días, dependiendo un poquito también mi tiempo, a veces quisiera ponerle más, pero bueno, a veces no puedo tanto, ¿no? Pero y es totalmente sin costo, solo tienes que mandarme a un WhatsApp, ¿no? Al 55 25 04 31 27 y te incorporo al grupo y listo. La verdad es que es un grupo lindísimo. Tony está ahí y la verdad es que todas son bien lindas y todos hay hombres y mujeres, así que no es exclusivo de mujeres. La luna sale para todos y ¿por qué no la Para vamos a todos. disfrutar todos, Claro. ¿no? Sí. Y bueno, De entre tu eso programa. también, Tony, pues hay varios cursos. Estamos dando ya también una rueda cabalística, una rueda de estudios de cábala, que también en mis redes lo puedes encontrar y está muy también súper padre, Tony. Este marzo ya viene el retiro estacional de primavera. Vamos a tener un retiro que es mixto, puedes llamarme, va a estar, vamos a hacerlo en Querétaro, en Tequisquiapan, Querétaro, y pues ya está la información ahí. Mándame también WhatsApp si quieres. Van a ser viernes, sábado y domingo, 3 días súper padres en donde estaremos trabajando. Siempre hay un ritual, siempre hay algunos arquetipos divinos, así que estaremos trabajando con dos arquetipos, uno femenino y uno masculino, de estas divinidades asociadas con la primavera, ¿no? Así que estaremos trabajando con ello. Y pues habrá, la verdad es que el ritual, el retiro está lleno de actividades muy padres. Va a haber mindfulness, va a haber pues sesiones de liberación emocional, interrelación cósmica, ensoñación, va a haber contacto onírico, mantras de ascensión, tenemos la fogata, tenemos, híjole, un montón de dinámicas, ¿no? También tenemos una fogatita con ritual. Tenemos en esta energía del ritual del retiro, pues estaremos haciendo una unión hierogámica para balancear nuestra energía femenina y masculina en un Padre. romance precioso. Entonces, Qué pues padre. invitadísimos a que me contacten y con mucho gusto les comparto lo del retiro. Este fin de semana estoy en San Luis Potosí, también hay actividades ahí
para que también, si gustan entrar a mis redes o mandarme un WhatsApp, si estás en San Luis Potosí, híjole, nos podemos ver. Hay mucha actividad este fin de semana en San Luis. Así es, así es. Y el programa que tiene Bernie también es su canal de YouTube. O sea, sí, de verdad, claro, métete a sus redes y ve todo lo que hace. Claro. Bernie seguramente estará conmigo en el festival que voy a hacer ahora en Mérida. Sí. Ya avisaré para cuándo. Y justo para crear algo increíble. Siempre estamos creando cosas divinas y maravillosas. Y pues gracias por también crear este espacio, Bernie, para este gran retiro. Seguramente yo no voy a estar, pero porque yo me mudo a Mérida, pero deseo y estoy feliz de que estés haciendo proyectos de este tipo, porque creo que hoy la gente necesita mucho y elijamos darnos un mantenimiento de este tipo y apapachemos nuestro camino y nuestra vida, ¿verdad? Claro, claro. Sí, deseemos estar bien, entonces... Que estos encuentros sean placenteros, y eso es lo que queremos, que sean placenteros para que salgas feliz, feliz, feliz. Y claro, ya estaré ahí contigo, Tony, sabes que ya estábamos esperando, y nada más, en cuanto me digas, yo ya pongo mi caminito para allá contigo. Claro, claro, por supuesto, mi Bernie. Les mando, pues terminamos este programa, gracias por haber estado aquí, y bueno, compartan el programa. De verdad, incluyan a Bernie en su camino de vida. Es una mujer extraordinaria, feliz, simpática, agradable. Bueno, ¿qué te puedo decir? El día que platiques con ella te vas a dar cuenta. Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar la nueva temporada. Ya recibirás un mensaje mío ahí que ya lo tenemos listo para darlo a conocer. Y bueno, pues simplemente gracias, gracias Bernie, gracias público, gracias energía, gracias Dios y gracias a mí también. Sí, claro. Gracias, Tony, gracias, 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 que también eso es felicidad, la gratitud es felicidad. Uy, sí, ¿qué te puedo decir? Así es que, bueno, nos vemos la próxima semana. Disfruten su vida, disfruten su camino, disfruten su energía y disfruten su felicidad, ¿ok? Bye, bye.